¿Alguna idea? Sub-Zero, vamos a hablar. Esa oportunidad ya pasó. ¿Tienes otro plan, Cage? Podías haber seguido el anterior, Jean. Te va a caer una buena si nos matas. Sí, ya lo supongo. Chuo, Danjin. ¿Ha funcionado? Todo esto era un ejercicio de entrenamiento. Mierda, debí darme cuenta. Tus amigos y tú tenéis mucho potencial, Cassandra Cage. Pero mientras no funcionéis como uno solo, os faltará algo. Así que aparte de eso, os gustó la visita. Los Lin Kuei nos destrozaron. Lo dirás por ti. También tenías montones de huellas de bota helada en el culo. Venga, para mí todos sois ganadores. Nuevas órdenes, de la General Blade. Gente del mundo exterior, aquí en la Tierra. Prioridad 1. ¿Una invasión? No puede ser. No tendrás miedo, ¿verdad, señor Cage? Con los del mundo exterior puedo manejarme. ¿Y cuándo han aparecido? El portal se abrió en los muelles hace unas horas. En total unos 5.000 refugiados de la guerra civil del mundo exterior. Muy mal debe ir cuando se arriesgan a venir. Detrás de ti. No le des más vueltas a tu encuentro con los Lin Kuei, hijo. Es difícil evitarlo. Gracias, Kenshi. ¿Podéis venir tú y el señor Cage? Sargento Cage, tú y tu equipo quedaos ahí. Esta es Li Mei. Solicita asilo en la Tierra para su pueblo. Nuestro pueblo, Sando, fue el epicentro de una feroz batalla. A duras penas escapamos con vida. Así es la guerra. O sea, no te ofendas, pero los del mundo exterior vivís para eso. Esto fue diferente. Los rebeldes, Milena, tenían un arma nunca vista. Batallones enteros, eliminados. No era honroso. No era combate. Háblame más del arma. Un talismán, de oro, con una joya en el centro. Milena utiliza su energía carmesí sin precisión. Bueno, eso está bien. No empieces, Sargento Cage. Le basta con tenerlo. Cambia las tornas a su favor. El emperador se desespera. Y los que se ven atrapados pagan el precio. Si ese talismán es lo que me imagino, puede que todos paguemos un precio. ¿Hablamos del amuleto de Shinnok? No puede. La base, la cámara, tus guardias. Efe, Shaolin, es imposible que alguien pueda atravesarlo. Tengo que asegurarme. Vaya, qué agradable. Me recuerdas a un habitante de la Tierra que cruzó con nosotros. Él también bromeaba todo el rato. Un tío guapo, ¿verdad? Era un habitante de la Tierra. Uno de sus ojos era rojo. ¿A quién se refiere? Kenshi, quédate con Li Mei. Voy al campo de refugiados. Tengo que dar con él antes de que se escape. Te acompaño. Pide un informe de la seguridad del campamento al coronel Flack. ¿Por qué? Porque así no estarás aquí. ¿Vamos contigo? No. Tengo que confirmar con Kotal Kam que la historia de Li Mei es cierta. Tu equipo y tú vais al mundo exterior. No sé, esperaba que el cielo fuera morado o algo así. No te creas todo lo que veas en internet.
¿Y por qué eres tú un experto? Por los archivos Shaolin. Estudié sobre el mundo exterior. Eso no sustituye la experiencia. ¿Y por qué eres tú nuestra líder? Chicos, centrémonos en la misión. Limei debe haber dicho la verdad. Una invasión violaría los acuerdos de Reiko. Como si los del mundo exterior fueran de fiar. Si el mundo exterior es nuestro aliado, ¿por qué no nos ayudaron en la Guerra del Infierno? Contra Quan Chi y su equipo de... ¿Retornados? ¿Como el padre de Jackie? Capullo. No es una alianza. Es un pacto de no agresión. El mundo exterior no es nuestro aliado. Algo que deberías afirmar con más sutileza, dado tu entorno. Ahora decid a qué venís. He incluido una razón para que no os matemos. Te percibo. Tú no eres del mundo exterior. Soy de la Tierra, igual que tú. Pero mi cliente Kotal Kahn es del mundo exterior. Así que ahora soy del mundo exterior. ¿Qué hacéis aquí? Somos emisarios. Tenemos que hablar con Kotal Kahn. Mira, el sello oficial de Raiden. Puedo comprar uno de esos en aquel puesto de allí. Mira, puedes arrestarnos e incluso matarnos. Pero si lo que decimos es verdad, seguro que te rebajan la paga. O algo peor. Llévanos ante el Kahn y le diré que nos derrotaste. Tal vez te pague más. No puedes perder. Seguidme. En estos tiempos de guerra, se nos exige que veamos cualquier recurso como un arma que nuestro emperador puede usar a su discreción. Tomar algo sin su permiso es robar de la misma mano de Kotal Kahn. Por tanto, al haber sido hallado culpable de robo, serás ejecutado. Tenía hambre. Tu sentencia se llevará a cabo inmediatamente. ¿Muerte? ¿Por un hurto? No olvides dónde estás. ¿Jin? ¡Vamos! Sabía que no debía escucharos. ¿Una lección de confianza? De un mercenario. Aquí va otra oportunidad de aprender. Del tinte. Aprendo rápido. ¿Un pony como las demás chicas?
Los archivos no mencionaban simbiontes. Me gustaría saber más de ti. Qué pena que estés loca. ¿Estáis bien? ¿Los habitantes de la Tierra? Esta debe aprender más de vuestras técnicas diplomáticas. Hemos venido a ver a Kotal Kahn, la general Blake. Interferís en los asuntos exteriores. El castigo es la muerte. ¿Esto me suena de algo? Pero, puesto que cumplimos los acuerdos de Reiko, consultaremos al emperador. Esperadlo aquí. ¿Vas a aprovechar esta ocasión para decirnos en qué pensabas? Es como para preguntarse por qué arriesgarse a una guerra entre reinos por un ladrón de pan. Porque no todos los ladrones son incorregibles.
tiene un valor más sentimental que monetario. De todas formas, preferiría que no lo robaras. Es una herencia. No tenían que habértela dado. Tu familia me honró con este recuerdo de tu primo Lao, tras su muerte. ¡Que tú causaste! ¡Le hiciste luchar con Shao Kahn! ¡Y te quedaste mirando mientras ese cerdo le partía el cuello! Te estás pasando, Kun Jin. No. No lo suficiente. Déjame ir. ¿Sangre de Kung Lao? ¿Descendiente del gran Kung Lao? Un vulgar ladrón. Creías que podías entrar tranquilamente a mi templo y salir otra vez, sin mi complicidad. Querías que te atacara. ¿Por qué? Para liberar tu cólera y que fueras receptivo a la razón. Y hacerme sentir como basura. El odio hacia ti mismo ha sido siempre una parte deplorable de tu carácter. Existe una senda más luminosa. Una que hará honor realmente a tus antepasados. Una que es digna de ti. Ve a la Academia Gushi. Únete a los Shaolin, como hizo antes Kung Lao. No puedo. No me aceptarán. A ellos solo les interesa lo que hay en tu corazón. Y no a quien desea. Es tarde para mí. Nunca es demasiado tarde, Kun Jin. Vuestras noticias sobre refugiados me preocupan. No sabía nada de su éxodo hacia la Tierra. Lo que sé es esto. No he invitado a nadie de la Tierra. Y desde luego a nadie que impida ejecutar la justicia. ¿Cómo puedo saber que no sois aliados de Milena? Quizás su nuevo poder le ha proporcionado nuevos amigos. ¿Amigos? No. No, ni siquiera estamos seguros de que tenga el amuleto de Shinnok. ¿Ella está usando el amuleto de Shinnok contra mí? El mismo objeto que la Tierra juró tener seguro y custodiado. ¿Sin ofrecer al mundo exterior participación alguna? Nos atacaban a nosotros, no al mundo exterior. Kotal Kahn, el fuego que quema el sol. Estamos aquí porque compartimos tu preocupación por el objeto perdido. No tenemos malas intenciones. Al menos un habitante de la Tierra tiene el don de la palabra. Pero recuerdo un dicho de la Tierra. Hay más honor entre ladrones que entre diplomáticos. Tuve la suerte de ser ambas cosas, emperador. Pero estoy diciendo la verdad. Eres aliado de Milena. Se cumplirá tu sentencia. Kotal Kahn, por la ley del mundo exterior, invoco el derecho a defenderme en combate. ¿Qué? ¿Vas a batirte en duelo? Para absolvernos de las acusaciones. Negarse a esta petición es una deshonra para el acusador. Sabes mucho del mundo exterior. Debes saberlo. El duelo es a muerte.
No has ganado nada. Apenas unos segundos para tomar aliento. Si ni siquiera lo estabas intentando. ¿Y ahora, emperador? Los cargos contra vosotros se han retirado. Proclamo que la Tierra no desea ningún daño al mundo exterior. Ahora mátame. Acaba con esto. No irás a... En lugar de tu vida, reclamo tus servicios. Si Milena tiene el amuleto, podremos quitárselo con más facilidad juntos. Emperador, no podemos fiarnos. Devora, ¿acaso no ves que estoy en deuda con ellos? Nos honras, Kotal-kan. Nuestra gratitud es extensa como el océano. Hablaré con la General Blade. Le contaré nuestro... arreglo. Gracias por el aviso. Quédate con Kotal-kan. Ya pensaremos en lo demás cuando tenga a Kano encerrado. Sí, señora. Corto. Sigue aquí. Puedo sentirlo. Informa. Una de las refugiadas. La encontré en la zona norte. Esa es una de las corbatas de Kano. Informa al email. Dile que estamos investigando. Raiden, ¿qué tienes? Han robado el amuleto de Hinnok y lo han sustituido por un duplicado exquisito. Maldición. Algo va mal. Hablaré contigo cuando... Raiden... ¡Raiden! Teniente, necesito que lleves un equipo a Fort Charles. Habla con Raiden e infórmame. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué noticias traes del coronel Flagg? Me dijo, ¿por qué me molestas? Y contesté, porque mi exmujer es como un grano en el... ¿A dónde vas? No puedes irte sin más. También participo. No lo decido yo. Agradéceselo a tu amigo, el secretario Blake. Esto... es lo que nos separó en su momento. Desapareces por el trabajo. Nunca estabas para mí ni para Cassie. Tenía responsabilidades. Siento que no pudieras ser el centro de atención. Hubo un tiempo en el que te importaba más tu familia que el trabajo. General. No, aquí no hay hechiceros malos. Tómatelo en serio. Quan Chi debería limpiar su cueva. ¿Es más limpio que tú? ¿Me estás comparando con Quan Chi? Solo en cuanto a la limpieza. ¿Qué es esto? Yo no lo haría. Ah, vamos. ¿Dónde está tu sentido de... la aventura?
pocas aventuras, las tendrás. ¡Fuego! No necesito a tus soldados, pero el señor Cage y tú me seréis muy útiles una vez muertos. No quiero hacer esto, Jax. ¿No sabes cuándo retirarte? Quien no arriesga, no gana. Estás KO. No tan duro como pareces. Quan Chi, has perdido. Un retraso, señora Blade. Lo inevitable a una cuarta. ¡Johnny! Eso no va a pasar. Thank you.
Lo siento, Jax. Te sacaré de aquí. Te pondrás bien. No sé. La sangre... se supone que debe... estar dentro. Raiden. Tengo que parar su hechizo. Chata. Ramalaikon. Esa chica. Chata. Chata. Ramalaika. Funciona. Es el saltar. Va a afectar. No puede salvar. Eres débil, Dios del Trueno. Johnny Cage me pertenece. No, es mío. ¡Sálvalo! Yo me ocupo de este cabrón. ¿Sabes cuándo retirarte, verdad? Es ni por asomo lo que te mereces. Sonya Blade, el vínculo con Quan Chi no se ha roto del todo. Sin problemas. Para la feta. Los demás han vuelto a la vida. Al unir la magia oscura de Quan Chi con la mía, he podido restaurar sus almas. ¿Lo conseguirá? No te lo he dicho. Es un dios. Me has dado un susto de muerte.
Y decían que no valía para pelis de terror. ¿Se ha ido? ¿Cómo ha...? Tenemos que perseguirlo. Puede esperar. Ahora tenemos que llevaros a ti y a los demás de vuelta a la Tierra. ¿Por qué tardan tanto? ¿Nombre? Rehem Adukaire. Gracias. Muy bien. Parece que conoces a ese Kano íntimamente. No es la palabra que yo usaría, pero sí. Lo perseguí años hasta que escapó al mundo exterior tras la invasión de Sinnoh. ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está... atrapado. Te tengo. ¿Te has perdido? Hola, cielo. ¿Cuánto tiempo? Menos del que quisiera. Aquí la General Blake. Necesito policía militar en mi ubicación. Venga, resolvámoslo de forma amistosa. Un trato. Información por libertad. Yo no negocio con cabrones. Pues entonces, si la madre no quiere jugar, quizás la hija sí. ¿Cómo se te ocurra? Retírate y todo irá bien. Cabréame y casi conocerá al tío Kano. Juro por Dios que te mataré. Descansen. No he acabado contigo. Vale. Vale. Déjame. Sonia, cálmate. Si me matas, no encontrarás el amuleto. Sonia, necesitamos la información. Sonia, que no tengas que arrepentirte de esto. ¡Ah!